Yo estaba en Picacho y de allá me vine para acá en el 1980. Soy fundador de este barrio. Aquí no es que conozco a la gente, sino que me conocen. Porque yo aquí, pues yo aquí entré solo en la vida. Me consiguió una esposa, ella murió hace más de 3 años. Tuvimos 3 hijos, que con ellos estoy porque no tengo más que hacer. Me tengo vagando que ya estoy muy viejo. Pues esto ha tenido un cambio muy bueno porque había antes era una montaña, no había luz eléctrica, no había no rastrojo, no había camino. Y gracias a Dios, tenemos camino, tenemos carretera, mejor dicho, tenemos luz eléctrica y como pobres tenemos lo que vamos necesitando. El transporte está regular, no está muy bueno ni muy malo, porque la carretera se mantiene mal a diario. Sí, no, aquí hay varias rutas. Ahora 35 años me puse yo con los compañeros a hacer convites en el barrio. Abajo en el muro me decían que yo era bobo, loco, que quién iba a pasar un bus por una peñolera. Y yo no hacía sino reírme con mis compañeros. Y gracias a mi Dios, aquí estamos. Ya estamos esperando el metro cable. Sí, eso estamos esperando. Soy Ángel de Dios Preciado, a la orden para cuando quiera venir. Oh, muchísimas gracias, don Ángel, y fue todo un placer haber conversado con usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que quieran ver el video, los que lo vean. Estamos en el barrio La Cruz. Eso es uno de los mejores miradores que tiene Medellín. Sí, pues. Eso es un barrio donde se vive tranquilo, si sabe vivir. ¿Me entiendes? Solamente tiene que llegar positivo, con ganas de salir adelante, porque el barrio apenas está en progreso y está en construcción. Los jóvenes que vemos acá somos jóvenes que todos trabajamos. Yo incluso estaba trabajando, pero por acá casi no se ve mucho pelado vago ni delincuencia, así como la gente piensa, ¿no? Es un barrio tranquilo y así como usted venga, si se lo atiende, ¿sí me entiende? Así como venga, si se atiende. Y pues la idea es que vengan y conozcan el barrio, vengan a ver el mirador, de aquí se ve muy buena la Navidad, el alborazo, se ve muy bien. Pues bienvenidos, ojalá los que vengan tengan el gusto de venir a saludar aquí al Filo. Este es el Filo de los Usuga y sí, pues ahí me parece el mejor filo de aquí del barrio, a mí, en lo personal. No, lo mejor, me rico, bacán. Sí. La buena, ¿sabes? Que acá estamos y cuando quieran venir por acá estamos, que con la mano abierta lo vamos a recibir. Y ahí estamos, Dios los bendiga. Mi nombre es Arely Salazar, vivo en el barrio Manrique La Cruz hace 17 años. Les quiero contar mi experiencia de vida desde que llegué. Cuando yo llegué a vivir acá en el barrio no habían muchas viviendas. De hecho, yo lo que compramos fue un ranchito hecho en madera en muy malas condiciones. Asimismo, en el sector no se generaban cantidades de viviendas, sino que eran ranchitos hechos en madera.
Tuvimos mucha lucha porque en ese tiempo vivimos deslizamientos, la situación era muy difícil, teníamos muchos inconvenientes, aún todavía seguimos teniendo. Por ejemplo, nosotros contamos con un alcantarillado público, que además es en unión de todos los vecinos. Muy difícil las condiciones y las circunstancias en el momento que yo llegué al barrio. El barrio como tal para vivir es muy bueno. Desde que yo llegué aquí no han habido como complicaciones, no tenemos problemas de combos, de ese tipo de dificultades, no las hay. Se ha desarrollado mucho, mucho, hemos tenido muy buenos líderes que han hecho mucho por este barrio. En la galería Barber Urban, barrio La Cruz, acá lo esperamos bien con el pana Darwin. Aquí bueno, dándole para adelante. Feliz tarde a todos. Buenas tardes, mi nombre es Luis Gonzaga. Llevo ya hace 27 años viviendo aquí en el barrio La Cruz. Ha sido un barrio pues que se ha construido a pulso, a pala y pica, como se dice el dicho, porque cuando llegamos acá pues no habían vías de acceso, solo existían unos rieles, no teníamos sino una capillita muy pequeña, y poco a poco se ha ido pues nuestro barrio mejorando, ha ido creciendo a través pues de los diferentes líderes, de diferentes organismos que han venido, entidades a colaborarnos pues acá al barrio para que crezca como tal. ¿Qué les digo? Vea, cuando yo llegué aquí a mi barrio La Cruz hace 27 años, era muy duro porque ni agua teníamos. Existía un tanquecito para arriba que un señor que fue presidente, que ya pues falleció, Rafael Genaro Quintero se llamaba él. Él le tocaba subir en medio de su afición y subir hasta muy arriba del barrio a echar el agua con mangueritas, se desempataban y era toda una odisea. Era toda una odisea pues lo que se vivía aquí en el barrio La Cruz. Tampoco contábamos como muy buena energía. Después de eso pues él como presidente metió el proyecto y siempre nos lograron poner pues energía, gracias a mi Dios. Era muy duro porque nos llegábamos a Trasmayo y nos tocaba coger el mercadito al hombro, o en ese entonces pagábamos 200 pesos para que nos subieran dos colectivos que nos subían hasta aquí a los chiveritos, hasta acá a la capilla, hasta acá al sector de la capilla era lo que subían los chiveritos. Ya hace más o menos para ahí, a los 13, 14 años de estar acá, comenzaron a subir las busetas de la empresa Contramo, que subía solamente una vez diaria hasta las 10 de la mañana. De ahí para allá ya no teníamos más transporte, solo hasta las 10 de la mañana. Después de eso ya quedamos de nuevo a pagar el colectivo fuera abajo o subir a bajar a pie en medio de los palos de agua y los ríos de agua que se generan por la vía, porque es muy extensa el agua, la lluvia. Entonces pues, pero ya ahora gracias a Dios acá en nuestro barrio ha ido pues mejorando mucho. Gracias a Dios ya tenemos una capilla, tenemos un centro de salud, que también acá pues salir con una persona enfermera muy duro. Ahora igual porque las vías pues están en un proceso de mejoramiento, está muy duro pues lo del transporte, porque están en un proceso de mejoramiento. Estamos muy duros con el transporte, pero ahí vamos, gracias a mi Dios. Muy triste porque hace más o menos 15 años se fue un derrumbe donde nos tapó 9 personas, 9 vecinos de nuestro barrio, del sector El Hoyo. Fue el 30 de mayo que se fue pues este derrumbe. A las 12 de la noche pues fue algo muy duro, porque era muy duro para que los organismos de socorro entraran acá al barrio a ayudarnos a rescatar esas 9 personas que fallecieron y esos 100 y punta de damnificados que quedaron, que de eso se hizo un albergue en Semillas de Paz, porque en ese entonces pues yo pertenecía al grupo del SIMPA, que era el organismo de socorro que existía aquí en el barrio, y ahí pasamos a pertenecer a la Defensa Civil mucho tiempo. Y pues fue algo muy duro para nuestro barrio esa tragedia que vivimos, que se nos murieron pues 9 de nuestros vecinos. Entonces fue algo pues muy duro acá en nuestro barrio. Ahora pues estamos tratando de seguir adelante en medio de lo que poco tenemos, gracias al Señor, porque pues poco o mucho tenemos algo acá en nuestro bar. Tenemos algo. Un líder excepcional que se llama Carlos Tapasco, es el directivo de nosotros de la JAL, y
y nos ha representado muy bien. Así hay otro líder como Espejito Cañaveral, ha trabajado mucho con los jóvenes, el tema de la salud. Y en general aquí han habido muchos líderes. El barrio en este momento ha progresado mucho, ya las casas son hechas en material. Anteriormente, como les decía, caían hasta los perros muertos en la sala de la casa de nosotros. Tocaba llamar a los vecinos, el agua era un tema pues muy preocupable porque se desbordaba por el sendero y venía a dar hacia la parte de abajo de las viviendas. En ese momento, en la actualidad, el progreso es muy avanzado, aunque todavía no contamos con el alcantarillado de EPM, pero pues sí tenemos la luz, tenemos buena comunicación. Lo único difícil que hay en el momento es el transporte, pero porque tenemos unas vías muy cerradas, entonces no hay un buen carreteras para que haya un buen acceso como al barrio. Es como lo más inconveniente, pues también los chicos consumidores que se generan en este momento, los jóvenes pues de pronto muy entregados al consumismo, aunque han habido varias fundaciones muy integradas en querer ayudar y apoyar a estos chicos. Entre esos, la fundación de Alexis luchó mucho en esta comunidad. Y bueno, y así sucesivamente han habido muchos cambios. Ahora estamos tratando de trabajar el tema de la cultura desde las casas, porque la cultura con los niños hay que empezarlo desde la casa. El adulto ya trae su cultura y es muy difícil cambiarla, pero los chicos sí se pueden emprender a tener una buena cultura para que así mismo manejemos el medio ambiente, como las basuras, una cantidad de dificultades que se han ido mejorando y superando más. En ese momento estuve posicionada para la Junta de Acción Comunal del Barrio La Cruz. La verdad cometimos unos errores en la llenada de la plancha y en el momento fue pues como vetada. Y de hecho los votantes pues decidimos irnos en blanco y tenemos una segunda opción de volver a hacer como de nuevo la plancha para volvernos a lanzar y hacer las cosas bien. ¿Qué queremos? Trabajar por la comunidad, que mejore día a día, proyectar y programar ese metrocable que es necesario. Además de que es necesario, pues nos ayudaría a que el transporte fuera más rápido, más ágil y desembotellaríamos como las vías. Entonces, a luchar por el gas, el tema del gas es muy difícil, porque es que una pipeta de gas es un valor de 100.000 pesos. Para una comunidad como nosotros, que somos estrato 1, está bastante costoso. Entonces, aquí tenemos como varios temas pues, para resolver. Tenemos una gente olvidada en la parte de arriba, que pertenecen, por el municipio de Medellín, pertenecen a Santa Elena, pero toda la vida se han transportado aquí, toda la vida han ingresado por aquí. Entonces, es una gente que tenemos olvidada. También tenemos que trabajar sobre ese tema y en general muchos. ¿Qué más les puedo decir del barrio La Cruz? Que su gente es maravillosa, su calidad de gente sin palabras. Tenemos unos vecinos, pues es que somos una familia. A mí me parece que la comunidad de La Cruz somos una familia. Entonces, tratar de trabajar y luchar por esta comunidad y brindar los espacios de mejoramiento para poder seguir avanzando. Y el desarrollo de la comunidad pues ha sido muy grande desde el tiempo en que yo llegué hasta este momento y queremos que siga avanzando. Tiene muy buenos jardines para los niños, hay escuelas, estamos pues solicitando como un colegio porque el colegio que tenemos en la Ramón Munera Lopera pues siempre nos queda a muy larga distancia de aquí de este sector para soltar los chicos así y ya sabemos pues que las vías y el transporte es un poquito complicado. Entonces, nada, esas son las expectativas. ¿Qué más le puedo contar del barrio La Cruz? No, yo creo pues que en general esto es una familia. La comunidad, Comuna 3 de Manrique, es una familia. Los quiero invitar a que nos visiten, a que vengan, comparta con nosotros. Aquí en el barrio La Cruz, es un barrio de puertas abiertas, donde no tenemos ningún riesgo, donde todo el que quiera llegar, bienvenido. Donde no pueden decirnos que hay desconfianza, que es que no puedo subir, que es que me quitaron. No, eso es un barrio totalmente de puertas abiertas. Vengan, visítenos. Además que de aquí se ve todo Medellín espectacular. Tenemos una vista maravillosa. Algo pues
muy maravilloso, nos ha tocado muy duro porque aquí me ha tocado pues que ha faltado muchas familias muy bajas de recursos y es con un megáfono salir a pedir para poder darle cristiana sepultura, ir a una funeraria a que nos regalen un cofre o a una alcaldía que nos regalen un hueco para poder darle cristiana sepultura a esa persona. Entonces me ha tocado pues acá luchar mucho en mi barrio, pero sin embargo es un barrio muy maravilloso, tiene una vista maravillosa el barrio. Los invito para que las personas que quieran venir a nuestro barrio La Cruz, las puertas están abiertas para el momento y el día que quieran venir. Los espero acá en el barrio La Cruz, Manrique Oriental, Comuna 3 de Medellín. Los espero con mucho gusto y espero pues tenerlos por acá muy pronto.